Da, fraților, și e primul vlog cu noua freză. Și acum suntem într-o zonă chiar super, super mișto. Am luat un Uber până aici, uitați cum era. Ăla de acolo e Montserrat, cred. Cel mai mare munte de aici. Și da, cred că am făcut o greșeală cu apartamentul, că m-am dus în altă zonă. Ce e drept, e mult mai sigură, mult mai ok, lumea mai ok. Dar cred că acolo unde am stat prima dată, deși era mai periculos, că acolo era mai interesant. Pentru că unde stau acum nu prea ai mare lucru de făcut. Nu ai poschetari, nu ai niciun pericol, știi? Nu ai ce să filmezi mare lucru, știi? E un loc normal, practic. Dar da, acum suntem tot undeva prin zona unde am stat prima dată, unde era mai periculos. Și parcă tot aici ai lucruri mai interesante de făcut. Și da, acum o să mergem într-un cartier din zona asta să explorăm niște străzi pe care nu le-am mai văzut până acum. Ia uitați, fraților, ce nebunie e aici, frate, nici nu te auzi câtă lume, uitați. Hai să mergem puțin pe aici să vedem unde ajungem. Ia uitați, fraților, și am ajuns și la Calle del Pereo. Nu știu dacă v-am explicat încă ce înseamnă Pereo, dar o să vă explic în curând, o să aflați ce înseamnă Pereo, cu siguranță. Da, fraților, și am înțeles că este un cartier pe aici, se numește La Macarena, doar că e cam departe, nu știu dacă se merg până acolo, să vă arăt un cartier așa de hipster, nici nu știu, sau să mai stau pe aici, e mai multă lume aici, nu știu, poate e mai interesant. Hola! Una pregunta, quiero grabar un video por ahí y ¿dónde está un lugar más interesante para grabar? ¿Qué crees? Bueno, por aquí está el Chorro. ¿Chorro? ¿Qué es Chorro? Yo, un otro chico me dice que es interesante para ir a La Macarena. ¿Qué crees? ¿Qué? Sí, también. ¿También, sí? Sí, sí. ¿Sí? Pues, sí, de hecho, quedan relativamente cerca. El Chorro de Quedó, que te digo, es ¿Cuál es más cerca? ¿Chorro o La Macarena? Ay, no sé. Lo podemos buscar y te digo. Oh, sí, 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 sí puedes. Sí. A ver, déjame sí. Buscar. Yo no sé las ciudades, mi tercera día aquí, no sé nada. ¿Y cómo te ha parecido? Es bueno, me gusta. Hay mucha gente aquí. Es loco. Es caótico. Caótico, sí. ¿Y de dónde eres? Soy de Rumania. Rumania. De Rumania. Sí. Súper bien. Sí, todo lo escuché. ¿Tú sabes Rumania? No. ¿No? No. ¿Sabes dónde está? Ah, en Europa. En Europa, sí. Suroeste, creo. Sí, sí. Europa. Tu geografía es buena. Buena, gracias. Sí. Espérate, ya lo busco. Bueno, pues no es tan cerca, pero sí es un poco cerca. ¿Qué es cerca? Más cerca el Chorro. Chorro es más cerca. Es más cerca. La Macarena sí. Queda como a 30 minutos. Ah, caminando. Sí. Sí, no me gusta caminar más. ¿No? No, tengo dolor. Estoy caminando todos los días, sí, no me gusta. Pues, entonces te recomiendo. El Chorro es cerca. Sí, el Chorro es cerca. Sí, ¿y tú qué haces ahora? No, nada. ¿Nada? No. ¿Quieres venir conmigo? A mostrarte sí, si quieres. Si no quieres, es bueno. Sí, si quieres. A mostrarte el Chorro de Quevedo. Sí, sí, sí puedes. Si es cerca, sí. Sí, y yo te doy una birra o cerveza, ¿cómo se dice? Cerveza. Sí. Una cerveza, sí. Si quieres. Bueno, dale. Sí, okay, vamos. Da, fraților, am vrut să mergem într-un cartier, dar se pare că mergem în altă parte. Am schimbat planurile. Nu știu exact ce e Chorro, dar mergem acolo, da. Să vedem și noi. ¿Y qué haces aquí en Bogotá? ¿Estudias? ¿Trabajas? No, trabajo.
trabajas? Ah. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo como community manager. ¿Cómo? Como community manager. Community manager. Ah, ¿qué manejo sí. las redes sociales de algunas empresas. Ah, ok. Y también trabajo como productor audiovisual. Oh, interesante. Sí, pues. ¿Tú es como una... ¿Qué haces? ¿Películas? Sí, ¿sí? Más que todo hacemos cine. Y pues yo estoy como en toda la parte de producción sí. de la empresa. Es muy interesante, me gusta mucho grabar también, sí. ¿Es porque tú eres tan... tú tienes tan confianza porque tú eres productora, porque tú tienes confianza con la cámara? Posiblemente. Posiblemente, ¿eh? Posiblemente. ¿Y te gusta trabajar como productora? ¿Cómo qué? Como productora. Productora. Sí, ¿te gusta trabajar? Sí. Es lo que estudié y me hace muy feliz. Sí. Porque tú me parece muy joven sí. para trabajar como este trabajo. Okay, sí, no, pues digamos que acá en Colombia pasa mucho eso, ¿sabes? Los chicos mientras están estudiando, muchos también están trabajando y empiezan a abrirse puertas. ¿Cuántos años tienes? 23. Sí. ¿Y te ha gustado Colombia, Bogotá? Bueno, no sí, sé. Es mi tercera día aquí. Uh-huh. Y sí, me gusta mucho. Me gusta porque tiene una energía tan loco, tan mucha gente aquí, hay todo. Hay. Sí, fiestas, todo, restaurantes, todo hay aquí. ¿Y a ti te gusta o no? Sí, me gusta mucho mi ciudad, mi país también, lo amo. ¿Qué te gusta más, Bogotá o Medellín? Bogotá toda la vida, ¿sí? Fan de Bogotá. ¿Tú vas a Medellín? Sí, he ido. ¿Sí? He ido. Es bonito, sí. Porque lo es, sí. Pero pues... Prefiero Bogotá. Bogotá, sí. Creo que yo también me gusta Bogotá más. Mi español no es perfecto. ¿Cómo aprendiste? ¿Tú no sí. tienes un buen español? ¿Cómo sí. aprendiste a hablar de español? Sí, aprendí con Duolingo. ¿Sabes Duolingo? Sí, ¿en serio? Sí. Es como una aplicación, ¿sí? Sí. Yo intenté francés. Sí. Pero ¿y? Pues... No, o sea, lo hice como una semana. Ay, no. No. Oui. Oui. ¿Cómo se va? Oui. Oui. Sí. ¿Y ahorita unde m-a dus? Străzile astea înguste. Parcă am mai fost aici în prima zi. Nu știu. Spuneți-mi voi. Aici eram când am filmat video-ul ăla. Când vă arătam orașul, știți? Pare asemănător. Oricum, arată super interesant și azi, fiind sâmbătă și după amiază, e mult mai multă lume și e super tare. Ce ai aici para hacer? Acá. Sí. Realmente es un plan como muy con amigos, como para compartir, para ver, sí. Es un sitio muy turístico. Ah, es turístico. Sí. Es turístico. ¿Es como turístico para los colombianos o turístico en general? Turístico en general, pero okay. Pues muchos colombianos, sí. Bueno, si muchos rolos vienen sí, acá. Sí. Porque es como hay un parche, no sé cómo decirlo, no tan colombiano, como un plan, como un momento sí. con los amigos, okay. Donde puedes tomar vino, te puedes sentar, ¿qué? Escuchar a los cuenteros. ¿Tú dices parce? Dije, parche. 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 ¿Qué significa parche? Bueno, parce es amigo. Amigo. Pero parche. 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 Acá en Bogotá significa como, o sea,
como un plan con, o sea, como un momento con tus amigos. Sí. Sí. Sí, okay. Es como vamos a parchar, es como vamos a hacer algo. Ah, vamos, okay, sí. Okay, sí. O este parche no, está bueno. Nosotros somos parche. Estamos parchando. Parchando, okay. Okay. Entiendo. Entiendo. Sí, sí, sí. Son cuenteros. ¿Cuenteros? ¿Qué significa cuenteros? Chévere. ¿Como cantante de la calle? Pues no exactamente, pero son como con mucha comedia y cosas así. Okay. Entonces la gente se sienta. Ah, sí, sí, sí. Interesante, sí. Hay mucha gente ahí. Bastante. Sí, sí. Ok, y... ¿Qué podemos beber o comer aquí? ¿Qué hay más interesante aquí en este lugar? Bueno, la chicha. La chicha. ¿Qué es chicha? Es como, bueno, aquí venden chichas de sabores, es una bebida fermentada. Ah, ¿con alcohol? Pues, algo así, como ¿sí? natural. Ah, natural, pero alcohol. Es como... ¿Tenía alcohol? Me corchaste. ¿Hay un lugar para llevar, para sí, beber, sí, para llevar en la calle? Sí, 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 sí. De hecho, acá la venden para llevar en botella. Sí. Estos son con alcohol, ¿ok? Sí, sí. Tiene ron, whisky, aguardiente. Puedes escoger. Ah. Bueno, digo la chica, yo creo que te dice. Aguardiente es claro. Como vodka de Colombia, ¿sí? ¿Es como vodka de Colombia o qué? No es vodka. ¿Qué es? Entra en una categoría. Ah, ok. Ok, quiero probarlo, aguardiente. ¿El aguardiente? ¿Y tú qué quieres? No me gusta la chicha. ¿No? Sí. ¿Solo yo? Solo tú. Ok. Oh, bueno, está bien, yo también la voy a probar. Sí. Con frutas. ¿Cuál vas a escoger? ¿Qué sabor? Ah. Mango biche. Mango biche, listo. ¿Y qué otra fruta no hay allá? ¿O no has probado? Creo que... ¿Qué es lulo? Una fruta de acá. Sí, hay mango. Okay. No sé, yo quiero probar aguardiente y tal vez mango biche. Sí, sí. Entonces yo la voy a pedir con lulo para que lo pruebes también. Sí, sí. Y bueno, ron, whisky, ¿cuál te gusta? Sí. Y... ¿Este viene con dos sabores o uno? ¿Cómo? Por botella es un sabor y un trago. O sea, un sabor. Sí. Y uno de alcohol. Ah, sí, so hay dos, ¿sí? Sí, o sea, tú escoges, digamos, maracuyá con ron, digamos. Ah, ok. Entonces, entiendo. So yo, si quiero, yo puedo mango biche y aguardiente. Y aguardiente. ¿Y tú qué quieres? Lulo, para que pruebes, y ron, ¿te parece? Sí, sí. Ay, un michi. Ah. Yo te voy a hacer y pisica también. Michi, se dice Michi. A los gatos. A los gatos, Michi. Les decimos Michi. Bueno. Gracias. Gracias. Mango biche. Los de vaca. Sí, sí. ¿Qué es? Okay, ¿ese es mío? Mango biche. Gracias. Y este es Lulo. Sí, sí. Salud. Salud. Gracias. No, pero espera. Yo quiero grabarte tú probándolo. Okay. Aquí mi momento from wedding. Păi am încercat așa ceva în Peru, dar asta e diferit, are mai mult alcool, e diferit asta și mișto. Și foarte mare, s-ar putea să mă îmbăt, deci va fi mai interesant pentru vlog. Hai să mergem! Te-ai gustat grabat? Si? No mucho. Bueno, te gustă? El tuyo es más rico. ¿Sí? Podemos cambiar. Podemos cambiar. Sí, sí. Da, mi îmi place al ei, ei îmi place al meu. Sí, da. Așa e viața. Da, ne-am oprit puțin aici să bem asta.
acolo chiar nu puteam să filmez nimic, era prea multă muzică, prea multă lume, chiar nu puteam să filmez, adică era mișto, dar nu puteam să filmez. Am zis că măcar mai stăm aici și bem ăsta și după aia, acum mai filmez și eu ceva, știi? Tu, Denis, cum se seama tupelo? Crespo. Ah, ok, Crespo. Ok, interesant. Tu, cuál es tu ancestras? ¿Cómo se dice? Ancestros. Sí, ¿cuál son tus ancestros? ¿De qué parte? ¿De Europa? ¿De África? ¿De qué? De Europa no. ¿No? De África no. ¿No? Bueno, pues digamos que hasta donde sé, todos han sido, digamos, colombianos. De la costa. ¿Tú eres de la costa? No, mi papá es de la costa. ¿Papá? Mi papá es de Santa Marta. Bueno, Fundación Magdalena. Magdalena es también como un departamento. Sí. ¿Y tu mamá? Y mi mamá es de Mesitas del Colegio, que eso es Cundinamarca, que es un municipio. Oh, sí. De acá. ¿Y qué ancestro tiene tu mamá y tu papá? ¿Cuál es tu...? No sabes. Pues no. So, en Santa Marta hay muchos negros, ¿sí? En la costa. Pues sí. De todo. Digamos que sí. No es como... O sea, ¿sí? Tú eres como... 30, una mezcla. 30% negrita. como un 50, yo creo, ¿no? 50. Sí, pues es que comparemos sí, ahí. Sí, sí. Ya está, hace diferencia. La piel. So, como 50 negrita y 50 Bogotá. Rolita. En teoría, sí. Sería la, como la gente 50. De Bogotá se llama Rolo. Pues a los que son, digamos que las personas que los ancestros también son de Bogotá, sí. Son cachacos. Cachacos. Y ya los que cachaco están... ¿Cachaco es un tribu o qué es? No, es como se denominan a los que son netamente Bogotá. Ah. Que los papás y toda la familia han nacido en Bogotá. Y ya los que son nacidos en Bogotá, pero que tienen familia o los papás son de otro lado, sí. Se les dicen rolos. Rolos. Entonces so, yo soy rolo. Tú eres 50% rolo. 50% negrita de Santa negrita, Marta. Costeña. Costeña. Sí. Sí, bueno. Da, deci stăm aici, aproape eu am terminat băutura. Băi, se simte alcool, să știți, aproape m-am îmbătat. Și tu? Tu bebida? Nu e. Ce pasă? Ce pasă aia? Eu lo cuido. Sí, yo me emborra. Che, ¿y tú no? ¿Es normal? ¿No es normal? Es normal, I'm gonna take es care normal. Of you. Sí, yo, Good. Ven, me causa curiosidad de saber como un poco el tema de la homosexualidad en Rumania. Sí, ¿qué? Pues... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, o sea, si sí, allá se pueden expresar libremente, si sí, de pronto... No lo ves. En Rumania no hay homosexuales, pero no es... Ellos se esconden, ¿me entiendes? O sea, sí, no se pueden expresar, no pueden ser libres. Sí. Okay. Sí. ¿Y ahí? ¿Acá? Yo veo muchos. De hecho, acá es como que cada día es más la libertad que ellos tienen en poder expresarse sí. Como quieren. Sí. Y pues obviamente también ¿y te gusta este? ¿Cómo es? ¿Te gusta ver homosexuales y todo? No, pues, o sea, sí, o sea, me da igual, porque sí. Son igual que, sí. Digamos, que una pareja de heteros, uh-huh. O sea, es totalmente normal, uh-huh. Digamos que no es como si me gusta, ¿no? No. Uh-huh. Me gusta el hecho de que se puedan expresar, de que puedan ser libres, sí. De que no se sientan cohibidos sí. Y de que cada día los derechos, digamos, los esté como también acobijando más. Y, no haya como esa etiqueta de que soy gay o que soy homosexual o que soy hetero, ¿no? Sino que todos somos humanos, todos sí. Sentimos, todos sí, amamos sí, sí. Y,
y nadie es juzgado por eso. Sí. Entonces, acá es muy chévere ese tema. Es decir, es muy chévere ver que la gente puede ser quien es y que no hay como algo que los reprima. Sí, sí. Sí, entiendo. Sí. Y, pero también hay menos... ¿cómo se dice? Menos chicos para ti. Sí. Menos competición. Menos competencia. Competencia, no, sí. pues es que no sé, o sea, es como que si hay demasiados chicos y chicas que les gusta el mismo sexo. Sí. No sé si digamos de una u otra forma yo me rodeo mucho más con ellos, que digo, como siento que hay más homosexuales que heterosexuales, no sí. sé. En Colombia. O sea, sí, no sé, sí. Solamente estoy, como que lo digo. Pero no tiene nada que ver con la competencia. Ah, ok. No, todos son libres aquí. Ah, pueden amar a quien quieran. ¿Cómo se dice? ¿Se pasó que tú hay un chico que te gustó y él de... Sí, sí, mi mejor amigo. Sí. My best friend. Sí. Él me gustaba como en el 2014. Sí. Y yo estaba súper con él. Sí. Súper. Sí. Y después él me dijo que era bisexual. Y ya después me dijo que era homosexual. Sí. Y yo. Sí. Y ya. Como le dejé de hablar una semana. Y ya después nos volvimos mejores amigos. Sí, sí. Y. Solo una vez. Sí, no, pues. Sí. Y yo. Sí, solo una vez. Sí, okay. Entiendo. Ah, deci aproape am terminat asta și a trecut unul acum pe lângă noi. Și ne-a spus așa într-o engleză din aia perfectă, cu accent american. Și ne-a arătat un pliculeț așa alb și ne-a spus excuse me și ne-a făcut așa, știi? Și apoi a plecat puțin. Și apoi a trecut din nou. Și am zis că nu vrem. Dar oricum a fost atât de elegant, știi? Și avea și o ținută așa, zici că era Michael Jackson. Parese cum Michael Jackson. Chiar și traficanții aici au stil, știi? Nu. Nu e așa, pur și simplu, știi? Nu oricine ajunge la nivelul ăsta. Sí, ¿tú entiendes que yo sí? Poquito. Lira. Sí, sí. Después de nuestro trago, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos comer ahí? Aquí. Pues depende de qué quieras comer. ¿Qué hay más interesante? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay restaurantes de ricos. Sí, ¿sí? Si quieres algo normal. No sé si te has dado cuenta que mucha gente pasa diciendo como Happy Brownies. Happy Brownies. Sí. ¿No has escuchado? Que te dicen así que Happy Brownies. Es como en inglés, pero que... Es un brownie. Sí. Un brownie con wheat. Marihuana. Como en Ámsterdam. Como Ámsterdam. Sí. Ah, tú no. No, sabes. No, qué pena. So sorry. Sí. ¿Quieres probarlo? Yo lo cuido. Si lo pruebas, yo te cuido. ¿Tú no? ¿Tú lo probaste? Sí, lo he probado. Pero no. Sí, no, yo solo quiero probarlo si tú pruebes también. Voy a pensarlo. Sí, sí. ¿Y dónde hay? No, pues, a ver, es que espero no irme presa. Ah, pero... ¿No es legal aquí? Aquí la marihuana no es legal. Ah, okay. Entonces la gente, no es como que tú lo puedas encontrar en algún store, en algún establecimiento. Sí. Sino que lo venden ilegal. Entonces, sí. Así como el traficante Michael Jackson, sí, sí, algo sí, así. Sí, sí. ¿Y hay por ahí? Sí. Un montón. Sí. Okay. Vamos. Está ahí. Sí. Ok, vamos. De febrero, recuerdo la tarde. Vamos a.
encontrar nuestro Michael Jackson de brownies. Da, fraților, și ne-am îmbătat acum. Și acum îl căutăm pe ăla cu brownies. Căutăm traficantul de prăjituri. Hola, hello. With the chocolate flower. Torta de marihuana. Así. Yeah. Happy brownies. Happy brownies. Sí. Mira. Es ¿qué tan fuerte es? Depende. Si compran el de 20, se lo comen entre los dos. Si compran el de 15, es la unidad cada uno. Ah. Es la dosis personal. ¿Tú qué crees? ¿Uno de 20? O sea, uno de 20 para dos. Ajá. Sí. O uno de 15 para cada uno. Ah, sí. Uno de 20. Uno de 20. Sí, sí. Buen viaje. Que lo disfruten. Están muy muy fuertes. No están ricos. Ay, no, pero yo puedo estar muy fuerte. No tanto. No tanto. Viajadores, o sea, te dan risa, te relajas, y happy brownie, brownie. Gracias, que estés bien, muy buen viaje. Gracias, lo mismo. Listo. Que estés muy bien. Gracias, vale. Gracias. A ti, gracias, gracias, bienvenido. Gracias. Da, fraților, mi-am luat și prăjitura acum. Vamos a comerlo, pero... Allá arribita, la plaza. Este și un loc special să mâncăm. Da, ne-am așezat undeva pe aici. La început a zis că s-ar putea să fie poliție, dar eu ne uităm stânga-dreapta, toată lumea mănâncă din asta. Gen, și toată lumea vinde, gen, când mergi pe aia, gen, mai întâi ei ții că vând suc și după aia îți arată, uite, că avem și din asta, știi? Da, deci e ok, cred că îi pasă cuiva aici. Vamos a comer? Trebuie să o împărțim în două, ia. Medio medio, sí. Sí, sí. Está huele. Es bueno, ¿no? Hombre de saco. Marihuana. Sí, es como un brownie normal. No es como un brownie normal. Am zis că miroase ca unul normal, dar gustul e diferit. Did you like? Bueno. Tu. Da, deocamdată nu simt nimic. Pare ca o prăjitură normală, dar să vedem. Vom reveni în câteva minute, vom reveni. Deci au trecut vreo 10 minute, dar nu simt nimic. Poate ne-au dat brownies din alea normale, nu? Le zic că nu simt nada. 10 minute, simt? Es como 20, media hora. No, 30 minute. Tenemos que esperar más. Tenemos que esperar más. Sí. Tú tienes más experiencia. Que no, no, no. No? No, no. Pero da, sí, hay que esperar. Să ascultăm de persoane mai experimentate. Da, deci au trecut 20 de minute și parcă ceva simt, parcă ceva așa, nu știu, nu foarte tare, dar simt ceva. Dar nu, ai zice că nu mare rutină. Tengo una pregunta. ¿Por qué la gente aquí, cuando les pregunta algo, ellos no sé, hizo, ¿qué significa? ¿Es como un beso o qué es?
No, es una manera de decir dónde está algo. Sí. O sea, si tú me dices dónde está la bicicleta, yo te digo así, que está allá, si la bicicleta está allá. Sí. Si tú me preguntas, ¿sabes dónde queda una tienda o sí, algo? Sí, sí. Yo te digo, sí, está hacia allá. Sí. Sí. O sea, es como un... No es un beso. Sí. Y... Es una forma de decir dónde está algo. So, no significa que te... Que le gusta a ti, o sí, sea, no, no, o sea, no. Si yo te hago así, no es que me supe, es que sí. Te estoy señalando que haya que algo. Sí, sí. Pero no sé por qué lo usamos, o sea, solamente crecí haciendo. Sí. Como... Sí. Ok. Sí, pero es que no es bueno, ¿sí? No, no, toca otro. Sí, sí. ¿Es poderoso? No lo sé, Rick, no me estafe. Obvio, no, no me estafo. ¿Cuánto? 15 luquitas, te digo. ¿10? No, 15. ¿Y quién me garantiza que esté bueno? Ah, pues que la va a trabajar, obvio. Porque ya nos comimos uno y nos estafaron. Ya no queremos. No, son tener. Propios. 15 luquitas. Y el último que me queda para ir a traer más. ¿Qué dices? Sí, sí. También tengo tú, sí, perico. ¿Qué crees? Sí, no, ya, ya. Ácidos, perico. ¿Sí? Lo que necesite. Lo que necesite. Obvio. Se sí. Comen de a pedacito y lo va ensayando. Si no le hace, si se ve que no le está haciendo, come más, pero cuando lo coja, lo deja re loco. Re loco. Obvio. Cuártelo, mami, porque no lo quita los tomos y lo vuelve una vez. ¿Y periquito no? ¿Coca? No. ¿No? Da, mai luat încă un brownie, că la primul nu a funcționat. Nu a funcționat, frate, nu știu, nu simt mai nimic. Era cu altceva, nu știu. Da, acum am luat, mai luat unul, să vedem, poate simțim ceva. Da, acum desfacem cel de-al doilea brownie. ¿Qué tal? No. Stop. Es que el otro olía más a marihuana. ¿Más que esto? Es aquí no huele. Ah, sí. ¿O sí? Ah, no, a mí no te duele, no, el no otro huele, tampoco. El otro tampoco, sí. A mí el otro sí me olió. Pero bueno, lo que importa es el contenido. Sí. No, no te creas, señor. Hay gente que es feliz y que está buscando cosas para su bolsillo. No, no, porque a ti no te gusta la... No siento la... ¿Sí? Es no como sé. Es como un brownie normal. Da, fratelor, am mâncat și a doua prăjitură. Să vedem mai târziu dacă asta a funcționat. Și da, acum nu știu exact ce putem face, e noapte deja. Și în zona asta nu e chiar ok să fii noaptea. Că am mai fost aici primele zile. E, tu ce crezi? Es bueno aquí para un gringo de caminar aquí? Es cómo se dice? Seguro para un gringo? Ni para un extranjero. Pues no sé. No, no. Tú no sabes. ¿Por qué? Porque mi primer día aquí fui en la noche a las 8 o 9, no es bueno, es un poco extraño para mí. Y ahora tengo un otro cabello. Es un cabello diferente. Sí. En la primer día fue diferente. Sí. Pues solo, o sea, estando solo, creo que no
Sí. Sí, pues porque igual tú hablas bien el español, sí, lo dominas, pero igual acá se usa muchos slangs. Ah. Entonces, obviamente van a haber cosas que no vas a entender, entonces uno no sabe qué sí te pueden estar diciendo. Sí, sí. Y pues yo tampoco es que venga mucho aquí a esta zona, pero no sé cómo funcione, pero igual, como mi consejo, yo creería que ya es mejor ir a otros sitios, pues sí, para evitar. Sí, sí. ¿Tú dónde vives? ¿Al sur o al norte? Yo al sur. ¿Al sur? Al sur. Ah, una zona peligrosa. Eres de los... De los malos. De los malos. No. Entiendo. Cuidadito. Es peligroso para mí, ¿sí? Contigo. Sí, 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 sí. Cuidadito. Sí, lo siento. Mentiras. Y yo vivo, ¿sabes galerías? Por la 50 y algo. Creo, sí, 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 sí. Algo así, con sí. Con 20 y algo. Sí. Sí. ¿Quieres venir conmigo? Porque así creo que no es bien para mí. ¿Quieres venir conmigo a galerías? Pues ahí hay unas zonas de bar chéveres. Sí. Podemos ir a conocer si quieres. Sí, sí, tenemos... El sábado. Todas las cosas allá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Porque me gusta el reggaetón, me gusta el perreo. ¿Te gusta el perreo? Sí. ¿Te gusta Maluma? Sí. 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 Que mi pelo fue inspirado de Maluma. ¿En Maluma? Sí, sí, sí. ¿Te pareces a Maluma? Quiero parecer como Maluma. ¿Como Maluma? Sí. Ah, bueno. Sí. Muy bien. Sí, me gusta. Me gusta Maluma. Pero Fercho más. Fercho más. Sí. Amor para Ferchito. Sí. La segunda vez cuando me pinto mi pelo es como Fercho. Verde. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, no siento nada. ¿Conocida? Se ¿Qué? Fue a la casa de un extranjero. ¿Qué? Para decir, una desconocida sí se fue a la casa de un extranjero. Sí. Sí. Mi reputación. Es solo hermanos. Solo hermanos. Sí. ¿Ya estás grabando? Sí. Pero no tenemos música. Țineți minte că atunci când am început vlogul era o stradă care se numea Calle del Perreo și v-am zis că o să vă explic ce e la Perreo. Aici e ceva chiar foarte important, știți? Aici în Colombia, Perreo, știi? Acum voi, în România nu prea e, nu prea știi lumea ce e aia, știi? Dar o să încercăm acum să vă explicăm, știi? Ca să vedeți ce e la Perreo. Sí, tu poți să hablar de Perreo? Pues... O să vă mostrar. El Perreo es un baile del reggaetón. Sí. El Perreo proviene del reggaetón. Sí. ¿Cómo se hace? Es tu colita.
No sé cómo. Esta es tu colita y entonces así con tu colita. ¿Puedes mostrar? Ay, no. Un poco. No como solo en la pared o. Sí. Sí, ellos no saben qué es. Pero es que. Sí. Ay, Dios. Ellos no pero, saben. Pero con música. Con música, sí. Fraților, asta a fost și finalul vlogului. Sper că v-a plăcut turul și până data viitoare. Luma, baby.